Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y en estos momentos nos vamos a enlazar hasta La Paz, Bolivia, donde se encuentra el reconocido investigador y escritor JJ Benítez. Sabe usted muy bien que, bueno, pues hace unos días, el pasado viernes 16 de septiembre, en México salió a la venta el último de los libros, Solo para tus ojos, de JJ Benítez, que usted está mirando en estos momentos. Este es el último de los libros que ha publicado JJ Benítez. Y bueno, pues nos enlazamos hasta La Paz. Juanjo, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy bien, igualmente, Johanna. Pues un poco cansado por la altura y todo eso, y la falta de sueño. Pero bien, muy contento. He encontrado aquí en Bolivia gente maravillosa también. Exacto, y bueno, pues hemos visto que lo han tratado de maravilla, hemos visto las fotografías, los videos, lo han nombrado huésped distinguido de la ciudad de La Paz. ¡Wow! Algo sorprendente, Juanjo. Sí, sorprendente sobre todo porque una de las puntualizaciones que hicieron en la alcaldía al ofrecerme este título fue como investigador del fenómeno OVNI. Y eso me llevó prácticamente al alma, porque que yo sepa, es la primera vez que a un investigador del fenómeno OVNI se le hace un reconocimiento, bueno, tan ilustre. Exactamente. ¿Y cómo te sientes al ser distinguido ya con esa categoría? Que bueno, sabemos por lo regular que se le da solamente a los funcionarios públicos o a los artistas muy reconocidos. ¿Cómo te sientes en ese caso? Bueno, pues fue verdaderamente emocionante. No se me saltaron las lágrimas porque ya no tengo lágrimas, pero muy emocionante. Yo no me lo esperaba, me lo dijeron cuando llegué aquí y me dieron el programa y entonces, pues bueno, la alcaldesa estuvo allí, en fin, muy bien. Claro. Y bueno, como tú bien lo mencionas, Juanjo, pues es no es normal pues que se le dé esa distinción a los investigadores OVNI. Por supuesto, y yo además lo acepté encantado en representación justamente de todos los investigadores de OVNIs que conozco, y te incluyo, por supuesto, como uno de los mejores de América. No, pues muchas gracias, señor Benítez. Y bueno, pues tenemos que, Solo para tus ojos, un libro que está llamando mucho la atención. He visto las crónicas, he visto las notas que se han hecho a través de internet, y uno de los casos que más llama la atención, que está en la página 83, es lo visto por Fidel Castro, este avistamiento que usted relata aquí en este libro, Juan José Benítez. Sí, efectivamente, me han preguntado muchísimo por este caso. Bueno, yo lo conozco a través de otro investigador, en este caso del José Luis Gil, de Panamá. Y bueno, pues en cierta ocasión estábamos hablando y me dijo, pues te voy a contar lo que me contó el propio Fidel Castro en primera persona. Estando en la Sierra Maestra, antes de 1959, con los comandantes en la guerrilla, de repente, en la noche, estaban alrededor de una hoguera, con los rifles, con los fusiles en las rodillas, y apareció un objeto, una luz muy fuerte, que se colocó encima del grupo. Entonces, al parecer, ellos pensaron que eran los malditos gringos, palabras textuales de Fidel, y cuando tenían intención o iban a hacer uso de las armas, la esfera se alejó a gran velocidad. Y lo interesante de esto es que José Luis Gil, el investigador de Panamá, estaba en una recepción oficial en Cuba con Torrijos, el que era presidente de Panamá. Sí. Y a la hora de las presentaciones, Torrijos le dijo a Fidel, este señor, José Luis Gil, es investigador también del fenómeno OVNI. Y entonces, de manera voluntaria y espontánea, Castro le dijo, pues yo vi uno. Pero, y a partir de ahí, fue la sorpresa general, ¿no? Entonces contó esto que te estaba explicando. Bueno, pues es un testimonio, yo creo que interesante. Exactamente, sí, desde luego. Y vemos que Solo para tus ojos tiene los 300 casos más importantes o los más destacados que pues han de cierta manera impactado a Juan José Benítez.
Sí, bueno, el Solo para tus ojos es el primero de una trilogía. El segundo volumen ya está escrito y el tercero está por escribir. Lo que yo pretendía es reunir 1000 casos que a mí por alguna razón me impactaron en su momento, y casos inéditos. Entonces he empezado con estos 300 y pico de Solo para tus ojos de todo el mundo. Y bueno, también es un pequeño reconocimiento a todas las personas que me han seguido desde el año 72 prácticamente, que son 44 años ininterrumpidos de investigación OVNI por todo el mundo. Y entiendo que les debía un pequeño homenaje, ¿no? Y la mejor forma de hacerlo es publicando ese tipo de casos. Claro, desde luego. Ahora, Juanjo, al momento que vemos un libro, tu libro, este último, bueno, pues es voluminoso, una portada muy bonita, Solo para tus ojos, pero vemos que dice aquí 44 años de investigación OVNI, ya has viajado por todo el planeta, eres uno de los pocos investigadores que le ha dado muchas vueltas a este mundo detrás de este fenómeno. Pero después de tanto tiempo, Juanjo, ¿a qué conclusión has llegado? Si es que podemos hablar ya en estos momentos de una conclusión. Bueno, yo tengo algunas certezas, no muchas. La primera y la más importante lo expongo en Solo para tus ojos. La más importante es que el fenómeno es cierto. El fenómeno OVNI es real, absolutamente real. No hay la menor duda, por lo menos para las personas que disponen de cierta información o que los han visto, por supuesto. Y la segunda certeza es que no son humanos, que no proceden de la Tierra, que proceden probablemente de múltiples orígenes: la galaxia, otras galaxias, dimensiones desconocidas a las que técnicamente no tenemos acceso todavía. Digamos que esa es la segunda gran certeza. Y el segundo capítulo de Solo para tus ojos, donde yo expongo, me parece recordar que 160 casos de encuentros con los tripulantes de estas naves. La tercera certeza es que están aquí desde siempre. Cuando uno investiga en la historia, en las pinturas rupestres, etcétera, en la mitología, se da cuenta de que es así. Es decir, que ya estaban aquí en la noche de los tiempos y antes también. Y prácticamente ahí se acaban las certezas. Todo lo demás para mí ya son especulaciones, hipótesis. Bueno, ¿por qué están aquí? ¿Qué les interesa de nuestro mundo? ¿Por qué no se dan a conocer? ¿Por qué no lo hacen públicamente? Todo eso ya son hipótesis. Exactamente. Ahora tenemos otro aspecto muy importante, señor Benítez, que es las desclasificaciones que se han dado en diversas partes del mundo por los gobiernos. ¿Usted qué opinión le merece? Bueno, pues esto, hace unos años vimos que al menos en un solo año, en 12 meses, fueron muchos los países que como que se les dio la moda de desclasificar y desclasificar. ¿Pero podemos confiar en estas desclasificaciones partiendo del hecho que usted vivió allá en España, que de cierta manera hubo, como usted bien lo ha apuntado, una cierta manipulación? Bueno, yo creo que casi todas las clasificaciones que conozco están manipuladas. Es decir, una auténtica tomadura de pelo. Han sacado expedientes, pero no son los más importantes, tanto en España como en Inglaterra, como en Brasil, como en Estados Unidos. Y además están los que han sacado están mutilados. Es decir, no sabemos qué consigna están persiguiendo con este tipo de desclasificación del fenómeno OVNI, pero lo que está claro, clarísimo, por lo menos para los investigadores, es que los expedientes que están sacando a la luz pues están manipulados, de que falta información. Hace 3 días yo estaba en la ciudad de Quito y me enteré cómo los militares ecuatorianos tienen una información extraordinaria, aparentemente, sobre un caso ocurrido en la embajada de Ecuador en Lima en los años 70. Toda esa información de cómo un ser se presenta en la embajada y les advierte a 4 funcionarios de que se va a producir un derrumbamiento en un picacho, en un monte que se llama Huascarán.
bueno, este individuo les muestra la nave de la que procede, les anuncia lo que va a pasar, le entrega una serie de fotografías a los funcionarios, a los diplomáticos. Bueno, todo eso está reunido y concentrado en el Ministerio de Defensa de Quito. Confidencial, nunca se sacó a la luz. Por supuesto, no hicieron nada. Murieron 55.000 personas. ¡Qué barbaridad! Hablemos entonces que, de cierta manera, Juanjo, estos seres han estado interesados en hacer ya el contacto directo con nosotros. Pues si esta, si este caso es auténtico, que yo pienso que sí, porque ya ha sido investigado en profundidad, por supuesto que estarían mezclados con nosotros. Bueno, ¿y qué podemos decir de México? Yo estaba ahora mismo recordando un caso del Monte Ajusco, que probablemente tú conoces muy bien, donde, bueno, pues una serie de gentes que estaban por la noche en ese lugar vieron pasar una nave enorme que aterrizó muy cerca, se abrieron las compuertas y empezaron a salir coches, no recuerdo bien si era tipo Subaru, pero hasta 100 coches limpios, como recién salidos de fábrica, con una, dos, cuatro personas en cada automóvil, y pasaron por delante de los sorprendidos testigos. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, que están mezclados con nosotros, que se dirigieron hacia el Distrito Federal Mexicano y que se metieron allí, se metieron en la ciudad, se mezclaron, y bueno, pues así en todas partes. Exactamente. Y vemos entonces ahí, Juanjo, que ahora que has tenido pues esta oportunidad de viajar, de conocer, de entrevistar, y que me llama también, bueno, mucho la atención la cantidad de personas que has logrado entrevistar para poder hacer este gran esfuerzo informativo, el difundir la cantidad enorme de casos que te han llegado, y sobre todo, bueno, pues que has tenido una memoria histórica ahí tremenda, un archivo tremendo por guardar cada una de las notas, por guardar cada uno de los casos, darle seguimiento, y que esa es una gran labor, es un gran esfuerzo de todo investigador, Juanjo. Sí, sí, 44 años, que se dice pronto, casi de investigación ininterrumpida. Y aquí los muchachos de La Paz me están padeciendo, ¿no? Me están sufriendo porque les estoy atosigando constantemente para hablar con uno, con otro, con un caso, otro caso, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa es mi vida y la vida de cualquier investigador. Lo llevamos inyectado en la vena. Y supongo que moriré en las mismas circunstancias, corriendo de un lado para otro. En mis archivos, yo creo recordar, cuando hice las cuentas en alguna ocasión, había como 26.000 testigos, 10.000 imágenes de ovnis o más, cientos y cientos de documentos relacionados con el tema. Pero bueno, lo más importante para mí, repito, insisto, es que la palabra de los testigos es fundamental, ¿eh? Así es, exacto. Ahora vemos que en este libro de Solo para tus ojos, bueno, pues viene ilustrado con muchos de estos dibujos, anotaciones de tu bitácora, de tu cuaderno que llevas constantemente en tus investigaciones. Aquí estoy mostrando tan solo algunos de ellos. Y bueno, pues ahí lo está viendo. Y bueno, pues Juanjo también, bueno, pues es un apoyo tremendo, ¿no? Que veo que lo tienes ahí en sobre esta mesa donde te encuentras. Sí, bueno, estoy mostrando casi lo último de mis investigaciones, en este caso en uno de los museos de Quito, donde, bueno, hay una serie de figuras de 4.000 años antes de Cristo, que, bueno, pues sospechamos que podrían tener algún tipo de relación con estos seres, ¿eh? Y, bueno, pues yo tengo ahora mismo como, creo que es un centenar de cuadernos de campo, donde yo voy anotando todos los casos, los datos más importantes y, por supuesto, los dibujos. Y eso es lo que he trasladado a Solo para tus ojos. 300 dibujos, más o menos. Exacto. Ahora, ¿cuál fue la característica, Juanjo, para que aparecieran estos casos en este primer tomo de esta trilogía que nos hablas? ¿Cuál fue la característica principal? Bueno, pues la más importante es que en su momento a mí me impactaba. Quizás, yo digo en el libro, quizás
puede que no sean los casos más interesantes o más importantes, pero en ese momento a mí me causaron algún tipo de emoción o de sensación, y por eso los he seleccionado. Perfecto, muy bien. Vemos entonces que son 300 casos de una trilogía que nos mencionas, Juanjo, que ya el segundo tomo, bueno, pues ya lo terminaste. Sí, se terminó el año pasado, creo recordar, y no sé cuándo se publicará, porque ya no depende de mí. En total, como te decía, son 1,000 casos inéditos en el 99% de los libros. Exacto, encontramos avistamientos, encuentros, ¿qué encontramos en estos 300 casos? Pues mira, responden a 5 grandes preguntas. El fenómeno, en el primer tomo, ¿el fenómeno OVNI es cierto, es real? Por supuesto, ahí están los casos que demuestran que eso es cierto. Segundo, ¿de dónde viene? También otros 160 más o menos casos, encuentros con tripulantes de estas naves en todo el mundo. En el segundo libro yo planteo la tercera pregunta, ¿desde cuándo están aquí? Y expongo una serie de casos también de todo el mundo donde se ve que están aquí desde la noche de los tiempos, pinturas rupestres, historias, mitología, leyendas. Después la cuarta pregunta es, ¿son agresivos? ¿Son pacíficos? Igualmente yo expongo unos 100 y pico casos en un sentido y en el otro. ¿Y esto qué quiero decir? Y es bien interesante para mí. Hay muchas más agresiones de las que nos pensamos. Por tanto, no se puede decir al 100% que sean pacíficos, aunque sospechamos que en buena medida la mayoría lo son. Bien. Y la última pregunta es, ¿ovnis y militares? ¿Qué pasaría? ¿Qué nos ocultan? ¿Qué saben? ¿Qué ha ocurrido? Eso es un poco las cinco grandes preguntas. Bueno, y la otra que olvidé es, ¿qué pretenden? ¿Por qué están aquí? Es decir, ¿qué quieren? Y también con la exposición de casos por todo el mundo donde se les va recogiendo muestras, aproximándose a los barcos, a los aviones, a las centrales nucleares, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora tenemos que cada uno de estos casos, Juanjo, fueron directamente investigados en su momento, estando tú en el lugar de los hechos. Sí, efectivamente. Digamos que a un 80 o 90% son casos que yo he interrogado a la gente, a los testigos, y luego hay otros casos que no los he investigado yo directamente, los ha investigado gente, investigadores de reconocido prestigio, y yo tengo una norma, siempre o casi siempre, y es que si un caso ha sido investigado por un investigador de campo, mínimamente reconocido y serio, yo nunca investigo ese caso. Por respeto y por ahorrar energía. Sí, desde luego. Tenemos también que solo para tus ojos, veo aquí estos apuntes que haces, veo que hay fotografías directamente de los testigos, o sea, es un libro que está bien documentado y desde luego con la historia. Sí, sí, por supuesto, yo siempre que puedo y siempre que me dejan, pues fotografío a los testigos. A veces hay ocasiones en las que el testigo no quiere que se mencione su nombre, yo eso lo respeto absolutamente, pero casi siempre toda la información va acompañada con las fotografías de las personas que han visto la nave o a los tripulantes, o del lugar, la recogida de muestras, etcétera, etcétera. Como comprenderás, lo que las ilustraciones que salen en el libro es una mínima parte de lo que realmente hemos podido fotografiar. Claro, desde luego. ¿El siguiente volumen tendrá también 300 casos, Juanjo? Sí, aproximadamente son, me parece que el primer volumen solo para tus ojos son 323, el siguiente es 300 y algo, no lo recuerdo bien, y el último que está por escribir son 300 y algo, en total 1,000,000. Muy bien, ¿cuánto tiempo emplea Juanjo Benítez para hacer un libro, en este caso de esta trilogía de Solo para tus ojos? Suponiendo en este tercer tomo, del cual apenas vas a iniciar a redactar. Pues depende, como tú sabes muy bien, depende de las circunstancias, de los casos,
de la complejidad de los casos, pero bueno, generalmente a mí me lleva más tiempo la preparación, es decir, ordenar la documentación que has podido conseguir por el mundo, aparte, claro, lógicamente, inicialmente lo que es la propia investigación, que en ocasiones hay que volver a repetirla con el paso de los años. No es un trabajo de un día, sino que es un trabajo muy largo, muy complejo, muy laborioso en definitiva. Pero puede que escribir lo que es el proceso de escribirlo, pues pueden ser 3, 4, 5, 6 meses. Ah, ok, perfecto. Ya cuando tienes toda la información ahí junta, ¿no? Sí, no te oigo. Sí, que ya es cuando tienes ahí toda la información junta, ya nada más para redactar. Sí, en el caso del tercer volumen está todo dispuesto. Bueno, en realidad, si sale alguna nueva investigación, me lo pensaré para si la voy a incluir o no. Lo que no sé es cuándo lo voy a redactar, porque estoy metido ya en otras historias, en otras aventuras, y soy un verdadero desastre. Entonces, pues, tampoco depende de mí. Es decir, la editorial es la que marca un poco la pauta, ¿no? Claro. Ahora, de este viaje que has realizado por América del Sur para este tercer tomo, ¿vas a incluir algunas de estas historias? Probablemente sí. Ese caso que yo mencionaba hace un rato de la embajada de Ecuador en Lima, donde se les anuncia a los funcionarios, a los diplomáticos, la caída o el derrumbamiento del Huascarán, que me parece muy interesante, primero porque no ha salido nada a la luz pública, es la primera vez que yo lo cuento, segundo porque hay una documentación oficial, y tercero porque llegaron 55.000 personas que se dicen pronto, nadie hizo nada por desalojar aquella zona. Bueno, ese material me parece interesante porque da una visión de lo que tienen en mente los militares sobre este tema. Claro, al menos de este libro de Solo para tus ojos, que estoy mostrando en pantalla y que ya se encuentra a la venta en todo el continente americano, ¿cuál fue el caso que más te llamó la atención, Juanjo? Uy, eso es muy difícil, porque yo pienso que cualquier caso que sea auténtico es interesante. Pero bueno, por decirte uno, recuerdo que en 1969, en Venezuela, un médico muy prestigioso fue reclamado a una barriada marginal en Caracas para atender a una persona que estaba, al parecer, estaba herida. Entonces, este médico me contaba cómo fue a un barrio allí, a una casa, y se encontró con un señor de 1 metro de altura, con las manos y los pies muy raros, con 3 dedos en cada mano y 3 dedos en cada pie, con 1 dedo opuesto hacia atrás, con unos ojos enormes, en fin, unas características muy extrañas, que hablaban malamente el español. Entonces le dijo que se había perdido, que no era de aquí. Bueno, el médico lo curó durante casi 3 meses de las quemaduras y habló con él. Y entonces, en el último momento, le dijo que necesitaba que le llevara al centro de Venezuela, San Luis, que lo iban a recoger sus amigos o su gente. Entonces el médico me contaba y me decía, bueno, yo no le creía mucho, pero a la vista de la evidencia, ¿no? Me lo llevé, antes de llevarlo al centro de Venezuela, me lo llevé al hospital y le hice un reconocimiento a este señor. Ante mi sorpresa, no tenía más que un solo pulmón, el corazón estaba en el centro, la sangre era mucho más oscura y a una temperatura más alta de lo normal. Bueno, había una serie de características médicas extraordinarias. Finalmente lo llevaron a ese lugar del centro de Venezuela, y en el momento que él dijo, lo llevaron a la sabana y bajó un objeto enorme, que lo vieron todos. Y se llevaron a esta criatura, se llevaron a este señor. A mí ese caso me dejó perplejo por la categoría del testigo, que era un médico muy prestigioso, por la duración, por comillas,
en sus manos y por el final de la creación, que aparece una mujer, una nave, y se lleva a saber y lo ve todo el mundo. Claro, pues es muy interesante eso que nos estás comentando, Juanjo. Y veo que en la página 204 de Solo para tus ojos, bueno, pues hay una fotografía de don Carlos Paz y hablas de febrero de 1978, donde prácticamente inicia pues esta gran aventura de Juan José Benítez y de estos avistamientos que nos relatabas ya en algún momento en otra entrevista, estando tú en Perú, Juanjo. Sí, Carlos Paz tuvo un encuentro con un objeto, él lo cuento también solo para sus ojos, cuando iba con otros señores en una excursión, y después, en ocasiones en Lima, y en el año 78, si no recuerdo mal, está en el libro, que la que entonces era reina de España, Sofía, se mostraba muy interesada por este tipo de temas y pidió, solicitó a ver si podía tener una conversación con Carlos Paz. Entonces, bueno, pues efectivamente se dio por bien esa reunión con la reina. Se habló durante 2-3 horas del fenómeno OVNI a 6-8 personas en privado en Lima, y en un momento determinado la reina espontáneamente le preguntó a Carlos Paz si ella podía ver algún OVNI. Y Carlos Paz, ante la sorpresa y desconcierto de todos, ¿para qué negarlo? Pues dijo que sí, que donde ella quisiera y hasta la palabra que quisiera. Imaginen las caras de los 8 que estábamos allí, estábamos estupefactos. Total que sí, dijeron pues la noche buena de ese año. Y bueno, pues se reunió toda la familia real, estuvieron hasta las tantas de la madrugada con un frío espantoso y allí no vieron absolutamente nada. Claro. Entonces yo recuerdo que llamé al día siguiente para saber qué había pasado y me contaron que no habían visto nada. Entonces yo me quedé extrañado y dije, bueno, voy a hacer algunas averiguaciones. Entonces, ellos estaban en el Palacio de la Zarzuela, cerca de Madrid, y muy cerca, a 300 metros en línea recta, está el Palacio del Pardo, donde residía el Franco, el dictador, anteriormente. Okay. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando veo que la gente de esa zona sí vieron una serie de naves por el lugar? Total, se lo comenté a la reina pasado el tiempo, y la respuesta de Sofía fue, ¿pero cómo es posible? ¿No saben tus amigos que en España ha llegado la democracia? Eso es un poco la anécdota que cuento en el libro. En la página 423, Juanjo, hablas acerca de los papas y el fenómeno OVNI, y hace referencia un tanto a Juan 23 y este posible encuentro que tuvo allá en la residencia veraniega de Castel Gandolfo y que tanto, bueno, pues ha llamado la atención. Platícanos un poquito de esta parte para que las personas, bueno, pues se animen a que te lean, a que adquieran el libro, para que, bueno, pues estén ahí muy al pendiente de esta última publicación de JJ Benítez, Solo para tus ojos. Bien, en el verano, 59, el Papa Juan XXIII estaba paseando al atardecer con su secretario particular por los jardines de Casa Silencia de Verano del Papa. Y antes, por sorpresa, según contó el señor, porque el Papa nunca habló de este tema, lo contó el secretario, vieron una estrella que se movía en el cielo y que bajaba a jardines, y ante la sorpresa de los dos, pues aquello se dio cuenta que era un aparato, un objeto que lanzó una de luz hacia el suelo, y por ese cono de luz aparecía una criatura humana, muy alta, con las orejas muy puntiagudas. Cayeron de rodillas los dos, pero el Papa tuvo una reacción muy típica de Juan XXIII, se levantó y se fue hacia la criatura. Y según contaba el secretario, estuvieron hablando durante un rato. No escuchó lo que hablaron, o al menos él no lo dijo nunca. Al cabo de un rato, el ser se metió en el cono de luz, subió y la nave desapareció. Curiosamente, a los pocos meses, Juan XXIII convocó el confinamiento.
y lógicamente sospechas de todo el mundo, es que quizás ese concilio estuvo provocado por la conversación con esa criatura. Ah, ok. ¿Tuviste oportunidad quizá de darle seguimiento, de hablar a lo mejor con el secretario del Papa, con alguna persona del Vaticano que pudiera quizá reconfirmar esa información, Juanjo? Sí, él lo hizo público 20 años después, en la prensa, él dio todos los detalles, y una de las personas que le conoció al secretario fue, yo no llegué a conocerle porque murió antes, fue Alas, que es un sacerdote que lo conoció, que habló con él y que le contó lo que yo estoy contando ahora básicamente. Bueno, y había más, hay más gente que habló con el secretario, por supuesto. Es decir, el caso sí tiene una base y un fundamento. ¿Cuál sería la importancia, la trascendencia, Juanjo, que un papa, bueno, pues haya tenido quizá un encuentro con esta entidad, como tú lo refieres? ¿Hay alguna trascendencia? ¿Deja algo claro, algo, un mensaje para nosotros? Por supuesto. El secretario contaba que cuando el objeto se mancha y hablan el Papa y el secretario, sorprendidísimo, el Papa le comenta al secretario, evidentemente hay muchos más ángeles de Dios de los que pensábamos. Es decir, el Papa estaba asombrado, maravillado, y eso significa que para la gente que le conoció a Juan XXIII, que supo de esta historia, influyó poderosamente su ánimo, y que, por supuesto, hay algo oficial, seguramente del propio secretario, que está custodiado en el Vaticano. Lo que pasa es que no, digo, como tantas cosas.